Good afternoon, guys. Estamos haciendo algo aquí en inglés y en español. Como ya saben, tenemos seguidores en la área de Estados Unidos. So, los invitamos. If you guys haven't checked out the channel, check out the channel. We're here in Tolantongo, in the city, in Hidalgo. It's close to Mexico City as well. There's a lot of people that come and visit the Grutas, which is hot springs. And the river is very well-known place, a place for you guys to come and visit, and a lot of people come from different kinds of places. Como ven, aquí viene un grupo de turistas, tourists, en la zona, y aquí nosotros vamos a ser sus turistas, your tourist for the day, free. Sin costo. Bueno, amigos, ya escucharon a nuestro amigo Edgar, que nos dio pues una breve descripción de este lugar. Diles, Edgar, que ya fuimos a Las Positas. For you guys that haven't been to Tolantongo, we were already in the natural hot springs. They're like mini jacuzzis, an area where you can just sit down and relax and enjoy the view of the canyon. So I invite you guys as well, visit it. It's on the other side of where we're at from the Gruta. The Gruta is a cave where the water is actually being born in the area. Que es el atractivo principal, exactamente, that's, la Gruta. That's what the main attraction is here. Mm-hmm. The main attraction here en la Gruta is this, where you come and you visit and you go inside the cave. There is two caves. There is one cave that's wider and there's a cave that's real narrow. The water is hotter in that narrow cave compared to the bigger cave. But in that bigger cave, you got a bigger amount of water being expelled from the cave, which is all natural water. Remember, this area is a volcanic area, which is an area where, because of the volcanic area, the water is heated, so the water becomes hot, and it's where it becomes thermal water. So it's water that's not drinkable, it's not drinkable, and there is no sea life in it. There is no fish, there's no sea life, there's nothing that lives in the water. So there's no need to be scared of something biting you or anything like that, no. There is nothing that lives in that water. It's mineralized water. Okay, okay. ¿Y en cristiano qué quiere decir todo eso, por favor? En cristiano quiere decir de que como somos, estamos en una zona volcánica, como ya vieron y ya conocieron, el paisaje es por la razón de que es la agua termal. La agua termal es caliente por la zona de que estamos en una zona volcánica. Entonces, en un momento fue así, fue como fue creado los montes. Entonces, aquí andamos. Los invitamos a visitar la gruta, por eso es famoso la gruta de Tolantongo. Son dos cuevas, una cueva es más amplia que la otra. La que es más amplia, la que hay un chorro muy grande con presión de agua, comparado a la que está más chica, pero la más chica es agua más caliente. ¿Por qué la sientes más caliente? La misma temperatura, pero se siente más caliente porque es una zona mucho más chica. Recuerden, aquí pueden rentar lo que es ustedes un taxi si no tienen ganas de caminar. Estos muchachos, hasta tres personas, los mueven para donde ocupan que los muevan con estas motos. Aquí los mueven de punto A a punto A y a todos los lados que ocupen ir. Si no quieren caminar, rentan una motita. Arre. Bueno, amigos, ya estamos aquí a la entrada de la Gruta de Tolantongo. Le agradezco a mi amigo Edgar la traducción y la colaboración que nos está haciendo para nuestro canal de Cotidiano 399 en el YouTube. Y vamos a pasar, hay aquí unas gradas y hay aquí unos 2-3 minutos más, ¿sale? ¿Qué les parece, amigos, si nos acompañan? Miren, amigos, uno de los inconvenientes que hay aquí es precisamente que cualquier objeto, por ejemplo, aquí tenemos las tarjetas, algunos detallitos de trabajo, no dejan ingresar.
Entonces eso representa un verdadero problema, nada más. Entonces, no nada más en eso, sino también en otras cosillas más. Nada más dejan entrar el accesorio de una cámara, un celular y ya. Entonces, ready, guys? Ready. Obviamente eso, pues, desde mi punto de vista es irracional, ¿eh?